Hola, ¿quién está por ahí? ¿Ya me ven? Aquí están mis manos, Vanessa García, desde Art Cosmetic, chicas, para un live más. Esta vez quiero hablar bien de las pieles de práctica, como ya lo habíamos anunciado. Váyanse conectando, saludándome, echando buena vibra, todo el ánimo, todo el positivismo. Porque sí, hay temas muy importantes que vamos a ver hoy con lo de la piel del látex. Dado que la piel del látex es nuestro... Es nuestro aliado más preciado a la hora de practicar microblading. Porque de ahí va a depender mucho tu avance con tu práctica. Entonces vamos a ver qué pieles sí sirven, qué pieles no sirven, cuáles son las mejores, cómo marcarlas, los diferentes materiales con los que podemos marcarlas y al final de cuentas, tanto para microblading como para efecto powder. Por eso también aquí tengo la máquina. Me voy conectando, chicas, denme un minutito más, nada más para anunciar el live y empezar a compartirlo yo por mi parte. ¿Sale? Déjenme comparto. Hola Gigi, hola Caro, hola Leticia, ya se van conectando, muchas gracias. Voy a compartirlo en historia. Y si Alberto me ayuda a empezar a compartirlo en... Bueno, voy a empezar a compartir en grupos, ¿sale? ¿Quién más anda por ahí? Bien, temas muy importantes, vamos a ver, ¿eh? Muy importantes. Entonces, váyanse conectando para ir haciéndoles toda la explicación. Okay. Listo, creo que ya estamos bien. Nada más voy a empezar a leer sus comentarios. Dejar listo aquí para empezar a leer sus comentarios. No se me vayan, no se me vayan, ya voy a empezar, denme un segundito más. Estoy conectándome y compartiendo. También ustedes aprovechen y empiecen a compartir el video para que lo que se conectan empecemos el live. Ahora, váyanme platicando, chicas, ya que compartimos. Hola, ya los puedo ver, Luisa Castro, muchas gracias, Cheryl. Está también Juana Graciano. Hola, muchas gracias, chicas. Vamos a ver. Ahora, como saben, el látex es nuestro mejor aliado a la hora de querer mejorar en nuestra práctica de microblading. Porque aquí vamos a poder echar a perder muchas cosas. Porque al principio estamos practicando y no es un secreto como que empezamos a tropezones, empezamos haciendo trazos no perfectos. Entonces, si hay una parte que pueden echar a perder, pues es el látex, ¿verdad? Ahora, ya que te queda, digamos, como que bien, el trabajo no ha terminado, porque ya que el trabajo en el látex queda bien, todavía falta mucho por trabajar en la piel. Si la textura de la piel no es la misma textura del látex. Cuando hablamos también de sombreado con máquina, el que hacemos el shading powder, este también, lo mismo que funciona en el látex, a veces no funciona en la piel. Pero el látex es nuestro mejor entrenamiento, nuestro pan de cada día, lo que vamos a tener que estar practicando todo el tiempo para poder hacer una práctica de microblading correcta.
Isabela Ramírez, un saludo, Evelyn también, y Tessy Clavijo, ¿cómo están? Muchas gracias. Un saludo, un beso enorme. A ver, ¿no se me fue la conexión? No, creo que ahí estoy en vivo. Nereida dice, me encantan tus videos. Muchas gracias, Nere, a la orden. Ahora vamos a ver las primeras pieles. Tenemos dos tipos de pieles. Digamos que dos diferentes tipos de pieles. Hay una piel que no ocupa pigmento, que le llamamos inkless, ¿ok? Que es este tipo de piel que marca sin necesitar pigmento, ¿ok? Voy a acercar un poquito más la cámara, perdón. Para que puedan ver bien qué estoy haciendo. Ustedes díganme si me salgo de cuadro, ¿eh? Pero la inkless, la piel que no necesita pigmento, pues marca únicamente pasando tu agujita, se van a marcar los vellitos. Esto está súper padre por dos cosas. Estamos hablando primero de pieles y pigmento. No estoy hablando ni de agujas y pieles, ni de pigmentos y pieles. Únicamente aguja y piel. Está súper padre. Sí me ven el cuadro, ¿verdad? Ok, perdón. Esta piel que no utiliza pigmento, porque a mí me gusta ver exactamente cómo los trazos de mi aguja van avanzando sobre la piel. Y si no tengo pigmento que me estorbe, entonces voy a poder no perder tanto tiempo en estar cargando y pintando, y cargando y pintando. Entonces, esta puede ser una ventaja que podamos tener al momento de trabajar con este tipo de pieles que no utilizan pigmento. Son más caras un poquito, o sea, tampoco es como que le vayas a invertir demasiado. Sin embargo, hay que apartar una cantidad de dinero al mes para comprar pieles. Porque ya vieron que las pieles al principio se van a necesitar mucho. Un saludo, Kenia, un saludo, Vanessa Campeón, Ari Mora. Ok, ya estoy a cuadro. No me veía, pero ya estoy a cuadro. Entonces, siempre inviertan en las pieles, chicas. Yo al principio, hace años que yo empecé, la verdad era difícil conseguir una piel de práctica y las que había pues estaban muy feas. Entonces yo practiqué mucho con foamy y es un consejo que sí les doy a mis alumnas. Practiquen si pueden pues con foamy. Si te da como que un poquito de que, híjole, vengo empezando y hay que gastar un montón en pieles de práctica y no tengo para comprar piel, practica en foamy. También hice un video de practicar en papel. Entonces, no importa dónde practiques, siempre y cuando estés practicando. Entonces, el costo de la piel no es un pretexto, tampoco debe ser un pretexto lo fácil o difícil que sea conseguir la piel, porque al final de cuentas, ya es más fácil de conseguir que antes, pero ya es más fácil que conseguir de que antes y es más barata que antes. Entonces, primer tipo de piel, la que no utiliza pigmento que me gusta. Sin embargo, este tipo de piel también puede usar o no usar, ¿ok? Aquí en este, es una textura de piel como más de gomita, como más, mucho más flexible. Ahora, bueno, este es otro detalle. Cuando utilizamos piel de este tipo de piel y le ponemos pigmento, a veces se mancha. ¿Cómo vas a limpiar tu piel? Déjenme voy por lo que yo utilizo para limpiar mi piel. Pásame la vaselina. Es para limpiar tu piel, vas a utilizar o vaselina, que es lo que yo le pongo. Si no tienes vaselina, puedes utilizar, porque a veces comprar esta vaselina así grandota, que es en otro live de lo que les voy a hablar acerca de las diferentes pomadas para cuidado que puedes tener. Entonces puede ser vaselina o puede ser también la misma pomadita de los cuidados, ¿okay? Que no son la misma textura. La pomadita de los cuidados es como un poquito más aceite gel y la vaselina pues es casi sólida, ¿me entiendes? Son dos texturas diferentes, sin embargo las dos te funcionan bien, como que la piel requiere un poquito de grasita para limpiarse. Esto obviamente lo convierte como en algo
más batalloso. Pero pues no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿verdad? Y ya queda limpia e impecable. Pero sí hay que frotarle un poquito, ¿ok? Y ya si te quieres evitar todo el show de limpiar la piel, entonces pues la utilizas sin pigmento. Ok, estos los hice con pigmento, chicas, porque estos fueron unos videos que grabamos para el curso de patrones perfectos. Entonces no se veía tan bien a cámara. Si lo utilizas sin pigmento, esto es lo que va a pasar. Ok, poco a poco se va a ir borrando. Aquí yo tenía unos trazos, se veían padrísimos, pero ¿qué crees? Cuando, si no le pones pigmento, se van borrando los trazos, pero las marcas quedan. Entonces puede ser que utilices con pigmento o sin pigmento. Sin embargo, si lo utilizas sin pigmento, esto se borra. Y esto no se va a borrar con el paso del tiempo. Entonces vean que aquí tengo trazos sin pigmento y con pigmento. Y los que no tienen pigmento se van a borrar, pero pues lo importante es practicar, no tanto que tengas todo esto de adorno, ¿vale? Entonces, primer tipo de piel, la piel que no utiliza pigmento. Después tenemos, ya en una variedad mucho más amplia, este tipo de pieles que sí utilizan pigmento, ¿ok? Las compré todas nuevas, con efectos de mostrarles aquí en el video. Déjenme, voy abriendo una por una. Esta piel tiene muchas formitas aquí para la ceja. Esta piel también sí utiliza pigmento. De esta ya no encontré, pero fíjense que este tipo de piel... Bueno, ahorita les voy explicando uno a uno, ¿sale? Mientras, saludos, Pati Chu, un saludo hermosa. Ale Quiroz, Carla Ortega, también Dani Cruz, que está por aquí. Muchas gracias, chicas. Vean el video y mis alumnas, compártanlo, por favor. Y denme sus corazones. Échenme muchos corazoncitos y muchos likes. Gracias, Ceci, un gusto también. Todas estas pieles requieren pigmento, ¿eh? Estoy sacando del empaque todas las pieles que sí requieren pigmento. Tenemos primero este tipo de piel que está como marcada en azul. Te podría decir que las pieles hay tantas y de tanta variedad que pudiera ser que cada quien escoja la que más le guste, ¿ok? El chiste es practicar, el chiste es de que nunca dejes de practicar. Ve por ejemplo la textura, esta es blanca y tiene como ya, digamos, un lado azul, un lado blanco. Cabe resaltar que aunque compres esta, digamos como que tu proveedor nada más tiene de este tipo, puedes utilizar cualquiera de los dos lados, ¿ok? Esta es más como de plástico, ya la siento más como de plástico. Esta tiene otro tipo de material en definitiva, lo que la diferencia es que es como rosita y tiene ya las marcas de la ceja. A mí en lo personal, esta marca de la ceja, este diseño a mí no me gusta, no se ve padre, porque pues no se compara a los diseños que ya tenemos, ¿verdad? No se compara a los diseños tan bonitos que tienen marcadas a veces las pieles de ahorita. Sin embargo, lo puedes aprovechar por el lado contrario, ¿ok? Cuando compres una piel de látex que tenga como que fea la forma por un lado, pues no la desaproveches, utilízala por el otro lado, ¿ok? Gracias por compartir, Gloria. Hay pieles que están totalmente en blanco, tanto de un lado como de otro, como esta también. Y como les digo, pieles con forma. Esta piel que tiene forma es súper gruesa. Sí pueden ver ahí el grosor. No se compara al grosor que tenemos en otro tipo de pieles. Esta piel es súper gruesa y ahorita les voy a explicar. Porque las pieles que son más delgaditas, como esta que primemos primero, a lo mejor requieren mucho de menos fuerza para lograr la implantación del color. Evelyn dice, yo compré muchas del azul y no me gustó tanto. Así es, no siempre no salen buenas las pieles, pero por eso les hice este video, para que se va a modificar. Yo esta, chicas, no la compraría en definitiva. Vamos a probarla. Chequen, chicas, que voy a poner un poquito de mi pigmento de Art Cosmetics, estoy poniendo el tono mocha. Este viejito lo tengo ya como para practicar.
Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre puro pigmento y cuando ya lo aplicamos con el Color Shop. Y vamos a empezar a trazar. Voy a tratar de hacerlo de la misma forma. Si me veo a cuadro, perdón. Me veo a cuadro, chicas. Ahí está. Perdónenme. Ahí está. Sí me veo. Ahora, para empezar el inicio como que está feillo, entonces tendría yo como que ampliar el inicio. Para que me pudiera hacer una mejor forma, al menos así, porque nadie tiene las cejas así, no. Hay patrones que no hacemos así. Si ya compraste, pues ya utilízalas, que al cabo para echar a perder, pues podemos echar a perder bastantes de las que queremos. Tampoco es como que se trate que en cada piel de práctica sea como una obra de arte. Se trata de que aflojemos la mano. Como podrán ver, sí pinta bien. Obviamente no va a pintar si no le pongo pigmento, pero en definitiva no me ayuda mucho la forma porque se me pierde. Aparte estás desperdiciando mucho espacio. Porque aquí cabe una, como podrán ver, yo soy muy aprovechada del espacio siempre y trato que me quepan las más cejitas para aprovechar lo más que se pueda de mi látex. Ahora, una cosa muy importante es que observen que estoy trabajando con una aguja. Voy a limpiar para que la vean. Estoy trabajando con una agujita de metal, de poste de metal. ¿Sí la pueden ver? Es diferente a esta aguja con la que estoy trazando, que es de poste de plástico. A las de poste de plástico se les llama aguja flexi, porque si notas, tiene flexibilidad en la punta. Por eso es flexi. Y estas que son de metal se les dice aguja hard, porque no tiene flexibilidad. Hazle bien duro y vas a ver que ni siquiera eso se va a doblar. Entonces sí tiene que ver en pieles más rígidas como esta, la aguja hard te va a servir muchísimo mejor, y en pieles más delicadas la aguja flexi te va a servir mucho mejor. ¿Quién anda por ahí? Miriam, un saludo. Cintia López, Ona Liliana también. Ángela Sánchez también, un saludo. Ya voy a terminar con esta, nada más será una pequeña demostración. Entonces, quedamos que este tipo de piel azulita. Sí se puede utilizar, no va a haber problema, igual no ven los fractales. Pero también una parte importante cuando trabajamos en piel es checar la profundidad, ¿ok? Tienes que abrirla y checar que tu profundidad sea igualita en todos tus trazos para darte una idea de cómo va tu trazo, ¿ok? ¿Cómo sé que ya me estoy pasando de profundidad y que estoy haciendo mucha fuerza? Si es que llego a penetrar la parte de atrás de mi látex. En este caso, pues no pasa, ¿verdad? Ok, voy a leer una preguntita. Dice Miriam, ¿es válido practicar con un foamy? Así estaba practicando una conocida por falta de dinero para comprar piel sintética. Sí, Miriam, yo practiqué mucho tiempo con foamy, es válido, pero de cierta manera pues te tienes que pasar al látex en algún punto, ¿sale? Para que vayas mejorando también. El foamy te ayuda bastante a aflojar la mano, porque es muy suave. Entonces te acostumbras a que esa presión suave es la que tienes que hacer. Porque a veces cuando empezamos le queremos dar con todo el power a la piel. Queremos cortarla y atravesarla hasta el final. Si está muy gruesa la piel, vamos a enseñar a nuestra mano a tener mucha fuerza al trazar. Y entonces eso ya no nos beneficia, porque cuando nos pasemos a la piel, pues va a ser más difícil aligerar nuestra presión. ¿Sale? Entonces, piel de práctica número 1. La azul, pues puedes aprovecharla
de esta manera, mejorando la forma, pero también, pues no es lo más ideal, ¿sale? Ahora, hay espacios en azul que también pudiéramos aprovechar. Fíjense que este tipo de piel no marca con el lápiz de cera. Marca mucho mejor cuando... No me salí del cuadro, perdón, chicos. Marca mucho mejor cuando estamos trazándola con un lápiz. Puedes marcar primero tu forma y después remarcar. Dis vaca, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ahora también, muchas gracias también. Denise Pichardo, un saludo hermosa. Nombre de que ustedes, muchas gracias por vernos y por compartir este video. Entonces, ¿ves que en el azul casi no suelta mi diseño? Y pues trazar aquí también, no sé si se vaya a notar mucho por la diferencia de del color. No es que no las puedan comprar, si no hay de otra, pues cómprenla, el chiste es practicar. Pero yo no es de mis favoritas, ¿ok? Y aquí no se nota el trazo, si ves como que limpio y casi no se nota el trazo, pero sí se ve cuando lo abro, ¿ok? Y también, no me estoy pasando. ¿Quieres aprovechar este tipo de piel? Pues primero utilízala por el lado contrario. Tiene que estar muy seca, esto lo hago para secarla también, para añadir como que un poquito de gomita, y ahora sí que me permite marcar mejor, aunque siempre te digo que no es tan fácil marcarla. Tenía yo antes un sello con el que marcaba las pieles, un sello para practicar. También puedes ponerle un pedacito de un eyebrow y marcarlo, sin embargo no es que todo... O sea, se batalla, vaya. Ir haciendo. Aquí sí se ven mis trazos. Aquí sí se va a ver perfectamente cómo estoy trabajando. Como si fuera la piel. Un consejo también al trabajar es que te pongas lo más cerca de tu piel de práctica. Que tu gris esté arriba de tu ceja para poder ver mucho mejor lo que estás haciendo, cómo estás trazando. Y aquí sí vamos a ver perfectamente cómo marca el pigment, ¿sale? Me voy apurando porque tengo todavía muchas pieles que hacer. Muy bien, vemos que si limpiamos no vamos a manchar nada. ¿Ok? Segundo tipo de piel. Maribel Mojica, un saludo, muchas gracias. Y aquí vemos también cómo trazamos en la piel sin problema. Otra vez. Otro tipo de piel es esta, no sé cómo decirte, este tipo de piel también es gruesa. Esta, fíjate que yo les quería comentar que está muy mal en mis cursos. Esta no la hice yo, pero en mis cursos, en uno de los cursos una chica llevó esta piel y me dijo, oye, me sirve para trabajar. Y fíjate que la vi muy, 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 muy rígida, está difícil de marcar y está muy dura. Entonces, si no se desliza suavemente tu aguja por la piel, aquí me está costando trabajo. Entonces, no es una buena piel. Tiene que deslizarse con seguridad. ¿Sale? Y ves que no retiene mucho pigmento. Si no retiene mucho pigmento la piel, pues yo tampoco la usaría ni la compraría. Y como es una piel más rígida, pues tienes a lo mejor que utilizar una aguja de poste de metal, ¿ok? Pues este tipo de piel no la recomendaría porque es muy, muy rígida. Y también tenemos un problema que no se marca tan fácilmente. A veces batalla uno para marcar. Este tipo de piel te recomiendo que la marques... Me voy a ir centrando, chicas. Esta sí la puedes marcar con un marcador de cera. Sin problema. Y va a pigmentar súper bien con el marcador de cera. ¿Sale?
y vas a poder empezar a trabajar. ¿Vale? Mira. Viviana Rose, muchas gracias. Un saludo, hermosa. Aunque no se nota mucho. Les voy a explicar qué pasó acá. Acá arriba. Ok. Tengo esta piel que es muy rígida. Ya vieron ahorita que le pasé el puro pigmento y no pigmentó bien. Acá arriba, ¿qué fue lo que hice? Que estos trazos los hice con el Color Shot y estos no. Por eso se ven más pigmentados. Ok. Para muestra, les voy a enseñar. Aquí tengo mi Color Shot, que es un intensificador del pigmento. Estoy utilizando el tono avellana. Lo voy a añadir a mi anillo que ya tenía trabajando. Le voy a añadir una gotita del Color Shot. Ahí. Y el Color Shot lo que me va a ayudar es a intensificar la mezcla sin cambiarme mucho el tono, ayudándome a tener más cantidad de color, más cantidad de pigmento, y ahora sí, ya se van a ver un poquito mejor mis trazos. Ok, ya vieron cómo sí el color está más concentrado. Vamos a mejorar la retención cuando usamos Color Shot que cuando no lo usamos. Estoy hablando de este tipo de pieles, pero también pudiera aplicar en el tipo de piel que vimos ahorita, que es la piel azul. Visibilidad con el Color Shot en definitiva. Y está, estos trazos son con Color Shot, estos no tienen Color Shot. ¿Sale? Muy bien. Pues ya tenemos estos dos tipos de pieles, las descartamos por default. Casi, casi. Pero si no hubiera otro tipo de piel. Hola Ari Mora, ¿cómo estás? Miriam dice saludos desde México. Muchas gracias. Ahí las estoy viendo. En Fomi se mancha mucho. Sí, Brenda, en Fomi se hace un desastre también. Pero bueno, pues nada, lo que no estuvimos acostumbrados, la verdad. Pero me voy a poner aquí un marcador donde... ¿Dónde está la conexión, Beto? Se nos está yendo la conexión tantito. Dice Dani, qué hermoso, gracias, ya quiero los Color Shot. Sí, te van a gustar, vas a ver. Janet García también un saludo. Y Daniela dice, ¿qué tipo de látex se asemeja más a la piel real? Definitivamente yo creo que el látex que no utiliza pigmento. Yo creo que este tipo de piel de látex es muy, muy, muy suavecito, porque es como de gomita de migajón. Vamos con las últimas dos. Este látex, este y este son iguales, ¿ok? Este látex y este látex son iguales en textura y en color. Lo único que las diferencia, obviamente, pues es el diseño. También este tiene un diseño que no está tan padre. Sería difícil tratar de corregirlo. El lápiz de cera no lo pinta tan bien. Entonces... se batallaría mucho para hacer esta piel con cera. Lo mejor es que la voltees para trabajar con este tipo de piel y marques cada una de tus nuevas formas que quieres, la marques con lápiz. Okay, la voy a hacer aquí. Este tipo de piel está muy padre marcarla con lápiz. La vas a poder marcar sin problema. Pero aquí ya dibujé una forma mucho mejor que lo que tenía de este lado, ¿me entiendes? Es que estas pieles son como muy estilo asiático, ¿no? Están así como que una línea nada más, parece una gota nada más, no parece una ceja. Y aquí ya voy a tener mucho mejor.
Estas pieles son muy nobles porque agarran pigmento bien rápido. Tienen mucha precisión y son muy suavecitas también. Estas me gustan porque también están suavecitas. Y hay que meterle muy poquita presión para trazar estas pieles, chicas, porque estas pieles sí están suavecitas, entonces es fácil pasarse de profundidad. Vamos a Ciudad de México, vamos a finales de este mes. Tenemos curso pues de todo, y en Ciudad de México tenemos una fecha para puro microblading, tenemos también una fecha para patrones perfectos y la última fecha que es para técnicas avanzadas con demorfo, incluida powder brows, delineado perfecto y labios. Para el 29 y 30 es microblading. 31 patrones perfectos y del 2 al 4 técnicas con dermógrafo, para que no se pierdan las fechas, porque Ciudad de México pues siempre es una de las sedes donde las chicas siempre están bien apuntadas para aprender. Les encanta siempre actualizarse y eso está súper bueno. ¿Qué pasa con mi diseño? Si yo lo borro, el lápiz no se me va a borrar, bien importante, ok. A veces la cera sí se la trae cuando limpio, pero el lápiz no lo va a borrar. No sé si lo puedan apreciar, que mi lápiz todavía no se me borra por completo y puedo seguir practicando la forma. Gris dice, wow, muchas gracias, Gris. Priscila, ¿dónde se puede comprar ese tinte color shot? Aquí con nosotros en la página de Art Cosmetic. Voy a seguir con la parte de arriba, porque como no se me borró mi diseño y pude estar limpiando sin que se me borrara, pues eso es una ventaja, ¿sale? También el color shot te sirve para practicar mucho, chicas, porque les digo, deja los trazos mucho más intensos. Y así ya no vas a batallar para poder ver tus trazos. Ahora, los tipos de pieles delgadas llegan muy bien a la profundidad sin necesidad de otra pasada. Pero, de repente, ahorita vamos a practicar también la segunda pasada para que vean cómo se hace. Sin embargo, a lo mejor, pues aquí en el látex no es necesario practicar segunda pasada, pero a ti te ayuda para que mejores en tu precisión de la segunda pasada, ¿ok? Ahí está, ya quedó. Muy bien. Y puedo ver mi profundidad. Si yo abro, checo mi profundidad, no me pasé al otro lado, entonces no me fui muy profundo, pero en cada uno de los trazos tengo apertura y saturación, y todos se ven parejitos, ok. Entonces, estas pieles es de mis favoritas para trabajar, les digo, son de un color como rosita, como color durazno, muy bonito, y estas me gustan bastante para trabajar porque se parecen mucho a la piel. Es lo mismo que este tipo de piel, nada más que esta no tiene diseño y esta sí tiene diseño, ¿vale? Oh, ya se me tiró. Otro último estilo de piel. ¡Ay, oh, esta! Este es el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza este tipo de piel. ¡Ay, tenemos curso de patrones perfectos, chicas! No se olviden, Ciudad de México ya está bien vendido, ahora sí que ya no las quiero entusiasmar con la Ciudad de México,
pero todavía hay lugares para aquí, Patrones Perfectos en Monterrey, por si se animan. Ok, miren este tipo de piel. También ahorita voy a probar con qué pinta mejor. Para mí que pinta mejor con el lápiz. Aquí lo padre es que puedes checar, por ejemplo, al mismo tiempo que haces tu práctica, haces tu diseño, porque puedes medir, por ejemplo, en medio, dado que aquí tiene como el relieve, quiero que la vean así muy cerquita. Este está súper padre para practicar diseño. Perdón, por el enfoque. Entonces, aquí tiene como un relieve, ¿sí lo ven? El relieve de la nariz, la cuenca ocular, aquí está marcado el arco superciliar. Entonces, esta me gusta porque esta te sirve mucho para practicar diseño por los relieves que tiene, que puedes aquí identificar morfológicamente el punto 1, donde debe de empezar, aquí donde está el inicio del arco superciliar, a la altura del pliegue nasolagrimal, cómo tiene la cuenca ocular. Y lo padre de esta piel también es que tienen diferente tipo de forma. O sea, por ejemplo, aquí el ojito está más almendrado, más abierto y más párpado. Aquí como que el párpado está un poquito más hundido. Aquí el párpado está, si ves esta línea que tenemos acá arriba, el párpado está como un poco más, como, ay, ¿cómo te digo? Pues sí, como alzado, como elevado. Y aquí pues está más planito. Entonces, esta piel, por así decirlo, también te sirve para practicar el diseño, porque no lo vas a poder hacer ahí como Dios te va a entender, sino que tendrías que seguir pues los puntos morfológicos, ¿verdad? Aquí estoy yo según haciéndole a mis puntos morfológicos. Está funcionando, chicas. Con el lápiz, pensé que no iba a pintar con el lápiz. Ok, sí se pudo. Ahí está. Ahora, no sé qué también nos vaya a ir. Estoy yéndome con toda la caballería, por así decirlo. Estoy yéndome con aguja de poste de metal y con color shot para ver qué tal funciona, porque la verdad es que estas pieles, aunque tienen bien el relieve, no siempre pintan tan bien. Entonces, pues me voy a arriesgar a ver qué tal. Se siente muy durita, la verdad, porque es una piel muy gruesa. Este está como de piel de las muñecas. Ah, miren, sí estamos pintando. Entonces, cualquier piel, yo digo que, como siempre lo he dicho, pues cada artista escoge como que lo que mejor le funciona para trabajar. No te cases con solo un estilo de materiales, no son siempre los materiales que te enseñan en el curso quizás. Entonces siempre tenemos que ser artistas que sean muy disciplinados en experimentar, si tú lo quieres ver de esta manera, en tratar de buscar que los materiales que utilizas sean, pues no los mejores porque te dicen que es lo mejor, sino porque sea lo que mejor te funcione a ti. No tienes que casarte con una marca de pigmentos, no tienes que casarte con una marca de agujas o utilizar siempre el mismo pie de látex con el que al principio, o sea, lo que a ti te funcione. Y a veces no sabemos si hay algo más que pudiera funcionarnos porque no estamos abiertos a conocer más. Y hay que ser artistas que siempre estén abiertos a conocer más y que siempre estén experimentando y probando en el látex o en diferentes tipos de resultados con el cliente, qué es lo que mejor nos funciona y qué es lo que mejor nos ayuda a trabajar. Entonces, por eso somos artistas, porque ninguno somos igual que el otro, porque todos los artistas tienen su propio estilo y su propio estilo y su propio arte. ¿Okay? Estoy haciendo un patrón estilo bold, a ver qué tal me queda en este modelito. Saludos, ¿quién anda por ahí?
Kenia, Leonardo, un saludo. Está durita, le estoy batallando, pero sí se está pudiendo hacer. Hay maneras de agarrar la aguja, chicos y chicas. Siempre utilizo yo aguja curva, es mi favorita. Sin embargo, se pueden intentar con la que mejor sea para ustedes. Me gusta la curva porque tiene mucha versatilidad y porque puedo hacer trazos tanto sencillos como avanzados. Aquí estoy haciendo mis conexiones. ¿Cómo vamos? Hilda Inés, hola. Un saludo, Hilda. Gracias. Recuerden patrones perfectos en Monterrey. Si quieres perfeccionar tu técnica, aprender este patrón que es el patrón Bolt. Aprender a hacerlo de manera fácil y rápida. Les voy a enseñar también cómo. Espérenme, ¿no me estoy saliendo de cámara? No, ¿verdad? Ok. Ahí estamos, miren cómo va quedando. Muy bonito. Déjenme lo limpio bien. Vamos a aprender en el curso de patrones perfectos, como ya les había comentado. Este patrón, que es el patrón Bolt, que se ve súper padre, que no se tiene que ver exagerado para verse como bien. O sea, siempre tratamos de buscar la máxima naturalidad en el cliente. Aunque sea un patrón Bolt, se va a ver súper natural, más natural incluso que el patrón normal. Y a mí me han dicho muchas chicas de que, oye, me encantó el patrón Bolt porque es más fácil de hacer, o tiene como que una estructura diferente que se adapta mejor a mi estilo, que se adapta mejor al estilo de mis clientas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre esto es llevar nuestro trabajo al siguiente nivel. No se limpió tan bien, voy a ponerle otra limpiada con... Que esto yo no, esta pomada yo no se la recomiendo a mis clientas, pero en otro live voy a hablar de las pomadas, que ya lo tengo preparado. Y como saben, pues siempre es live sorpresa, porque yo anuncio un live a una hora y luego ya no se puede completar esa hora. A veces dependemos mucho del tiempo de nuestras clientas y modelos, y hoy venía una modelita como atrasada en tiempo, por eso yo también me atrasé con el live de hoy. Miren si funcionó. ¡Yupi! ¿Cómo quedó? Pensé que no iba a funcionar, honestamente. Pensé que no, esta piel no la iba a poder trabajar. Pero tiene solamente cuatro diferentes. También, digo que, pues, también es una desventaja, porque tiene cuatro diferentes formas. Perdón. Y pues a lo mejor, pues nada más te alcanza a hacer cuatro pares de cejas. Cuatro pares de cejas versus... Pues no sé, aquí cuántas te pueden caber. A pesar de que es más chiquita la piel de práctica, yo le pongo a cada una de mis pieles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pares de cejas. Entonces, 20 pares de cejas versus 4 pares de cejas, pues esta piel de látex yo no la compraría. No porque no pueda marcarse bien. Tiene una ventaja de que, como te digo, puedes hacer el diseño bien ajustado a la morfología por los relieves que tiene. Pero, no sé, se me hace como codo. Y además como que no le puedes hacer una ceja aquí, ¿me entiendes? O sea, aquí en el ojo ni modo que le haga una ceja aquí sobre el ojo o así. Tal vez estos espacios sí los puedo aprovechar, pero este pues no, porque tiene los relieves. Entonces, aunque esta piel salió buena, a pesar de que yo pronosticaba un fracaso total porque es muy gruesa, pues salió buena. Y miren, aquí también podemos ver si vamos a una correcta precisión. Para mí esto es bien importante. Abrir, estirar la piel y que no se me rompa para saber si estoy a la profundidad correcta y si esto me sirve para entrenar mi mano. Entonces, esta, pues si la tienen, úsenla y aprovechenla. Y ya vamos por el último estilo, el último
la última piel, que es la piel... Ah, no, bueno, ahorita vamos a hacer el shading. Voy a completar este que no completé esa noche. Esta piel de práctica es de la que no utiliza pigmento, que ya les hablé de esa. Es súper blanda y no es comercial. Al final de cuentas también, porque marca con cualquier cosa, pero no es tan fácil de atravesar. Aunque tú le hagas bien fuerte así, aunque tú hagas súper fuerte tu trazo, casi no la vas a poder atravesar tan fácilmente. ¿Sale? No vas a poder atravesar tan fácilmente este tipo de piel, aunque le hagas fuerte, pero le puedes hacer despacito para que tu mano se vaya entrenando, para que tu mano vaya conociendo que apenas con poquita fuerza podemos marcar, pero siempre la presión la vas a tener que estar cambiando constantemente, si es piel grasa, si es piel fina, si es piel madura. Eso ya tiene que ver con el tipo de piel que hagas. No porque hagas una misma presión en el látex significa que esa misma presión vas a hacer en las personas. Así como adaptas tu presión al látex, también adaptas tu presión en cada persona. ¿Qué pasa? Los chicos que se vienen incorporando, chicas y chicos, compartan el video. Comparte, 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 como dice Barney. ¿Qué no vieron Barney? Barney nos enseñó a compartir, ¿eh? Ahí está. Entonces, patrón Bolt. Otra de estas cositas que tienen esta piel de látex, bueno, esta piel que no utiliza pigmento. Hola, Stephanie Cuevas. Hola, Hilda. Gracias. Ay, me ponen ahí sus emojis. Gracias. Esto, una de las cositas que tienen esta piel de látex es que a mí me gusta que la puedo marcar únicamente con mi aguja. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo hacer el diseño prácticamente con cualquier lápiz que tenga. Ya sea que tenga yo, por ejemplo, un lápiz de carbón. Y puedo marcar la forma con un lápiz de carbón. Puedo marcar la forma también si quiero con mi lápiz de cera. Ahí está. Con lápiz de cera se puede. O también lo puedo cargar, lo puedo marcar con la misma agujita. Nada más punteas, o si quieres hacer una línea continua, bajas, otra vez vamos por abajo tomando el grosor que necesito, punteo y uno en la punta. Entonces puede ser que lo marques con lápiz, con cera o únicamente con tu aguja, y de las tres maneras puedes hacer la forma, cosa que no tienen las otras pieles de práctica. En esta piel no puedo marcar con el lápiz, con la aguja, porque no se vería. En esta piel, la cera también no me pinta. O sea, pinta pero así súper bien poquito, ¿me entiendes? O sea, aquí como que no me va a servir la cera. Voy a tener que hacer mi diseño con lápiz, ¿ok? Este tipo de piel pinta perfecto con la cera. No pinta tan bien con el lápiz. Mira, no pinta, el lápiz no pinta en este tipo de piel. Y tampoco mi aguja, ¿ok? Ese va a ser un problema también. Esta pues ni se diga. Ni se diga. Esta no la pinta ni la cera, no la pinta ni el lápiz. Ve, no la pinta la cera. Con el lápiz sí podemos hacer una mejor forma, aunque se va a ver un poquito más tenue. Y si pintamos con el lápiz, se borra fácilmente. Este tipo de piel, como les platicaba, nada más va a pintar con el... Ah, no, también con cera creo. O con cera no tanto. No, la cera no la pinta, perdón. El lápiz sí la pinta. Y la hoja de la aguja no la pinta. ¿Sale? Entonces, por mucho, esta es nuestra piel más versátil. Porque pinta con todo, es muy suave. Y es muy práctica.
Esto también es práctico porque si no quieres gastar tiempo y esfuerzo cuando, por ejemplo, tienes tu salón y te vas a ir a tu casa y entonces para aprovechar el tiempo en tu casa y practicar, pues está súper padre que no te tienes que llevar toallitas, anillo ni pigmento con este tipo de piel, nada más te llevas la piel y tu inductor. Entonces no tienes que andar cargando con tantas cosas. Ok. Chicas que no se han inscrito al curso de patrones perfectos en Monterrey, les recuerdo que todavía tenemos muchos lugares, porque abrimos un grupo más grande. Entonces pueden aprovechar que ahora vamos a estar también con patrones perfectos aquí en Monterrey y está súper padre porque es un curso, como les platicaba ahí en las historias, que está a un súper precio. Otras academias te cobran el perfeccionamiento en unos muchos miles de pesos. Y no es que esté mal, porque a lo mejor pues ganamos bien y tenemos que invertir, pero a veces cuando todavía no nos queda bien nuestro trabajo, gastar en un curso de perfeccionamiento quizás no es la mejor opción en un curso tan caro, porque todavía tienes que gastar, acuérdate que en publicidad tienes que a veces comprar lámpara. Ese dinero lo puedes aprovechar mejor y el curso de patrones perfectos definitivamente te va a ayudar a mejorar tu precisión, a mejorar tu trazo, a mejorar tu colorimetría, vamos a ver diseño. Entonces, es como les comentaba en las historias, es todo el juguito, es toda la carnita de cómo hacer correctamente un microblading, porque te voy a enseñar a agarrar el inductor, a agarrar la aguja, cómo avanza la aguja, cómo gira la aguja, qué dedos avanzan, qué dedos giran, cómo poner tu mano, cómo poner tu brazo. De verdad, no les estoy echando mentiras, todas esas cosas son las que se necesitan para hacer un trazo perfecto y entonces a veces lo ignoramos. Muchas veces y en muchas academias, porque yo he estado en ellas, te dicen pues hazle así, pero no te dicen cómo. Es como que, ah, pues nada más hazle así para arriba y para abajo y no te dicen cómo. Entonces yo sí les enseño bien cómo agarrar todas esas tips y todas esas pequeñas cosas que hay detrás de una técnica. Es por eso que se llama una técnica, porque necesitas entender todo lo que hay detrás de la elaboración de un solo trazo. También desde cómo estiras la piel, cómo le estás agarrando el inductor, a qué ángulo, cómo agarrarla en el ángulo del entrecejo y cómo agarrarla en el ángulo de cómo agarrarla en el ángulo del entrecejo y en el ángulo de la cauda. Voy a hacer esta con pigmento, estas últimas dos, para que los vean, ¿vale? Entonces no se pierdan la oportunidad de hacer el curso de patrones perfectos, porque les voy a enseñar este patrón, que es el patrón Ball. Te va a quedar súper, súper padre. Porque este negocio del microblading, la verdad es que es algo que es muy noble. Para las chicas que están queriendo empezar con lo del microblading y que todavía tienen dudas si funciona, si no funciona, si van a ganar dinero, si no van a ganar dinero, pues créanme decirles que a muchas de mis alumnas este negocio pues les ha venido a cambiar la vida. Porque económicamente han salido adelante y porque se han vuelto más profesionales y han crecido. No digo que solo microblading, también las chicas que con las aplicaciones de pestañas les han ido bien, con las uñas, pero realmente en cuestión de ingresos el microblading ahorita es el top. O sea, en cuestión de que el microblading. Hola, Carlos Rodríguez, ¿cómo estás, Carlos? Luisa Castro, un saludo también. Daniela, Stephanie, Isabela, gracias. Entonces, el microblading, pues no digo que no hagan pestañas, está súper bien, a mí me encantan las pestañitas, pero las pestañas lo pagan también como el microblading. Entonces, si ya haces pestañas, pues ya tienes toda la clientela para empezar a poner cejas con microblading. Además, es un servicio que siempre va en conjunto, ¿no?
estoy construyendo ahorita un patrón de vellitos que es con inicio de hoja. Y este tipo de inicios, también con este tipo de espinas, también se ve muy natural en las personas que tienen este tipo de crecimiento. A mí me encanta hacer este patrón cuando voy a hacer cejas mixtas o cuando voy a hacer cejas híbridas, que tenemos las dos técnicas de sombreado y de microblading, y se ve súper padre porque en este tipo de patrones, por el espacio que le damos al fractalizado, cabe muy muy bien. Te voy a enseñar a angular correctamente la aguja también en el curso de patrones perfectos y en el microblading básico, para que entiendas que la angulación de la aguja juega un punto muy importante sobre dónde quiero llevar mi vellito y sobre dónde tiene que hacer una conexión los vellitos para que no se te crucen. No es lo mismo conectarlos que cruzarlos. No es lo mismo tampoco conectarlos que pasar sobre el mismo lugar. Entonces, cuando conectamos, ni vamos a cruzar ni vamos a pasar por el mismo lugar para no provocar que se nos haga un corte demasiado profundo o un corte en varias direcciones. Voy a limpiar. Acuérdense cómo limpio aquí, voy a poner un poquito también de aceitito, pueden utilizar aceite de bebé, pueden utilizar también, como les digo, vaselina, vitacilina, aceite de coco. Ahora que ya el aceite de coco se lo quiero poner a todo ya, para mi sarca, para la cara y ahora también para las pieles de látex. Bueno, si lo tienen, úsalo. Ok, ahí quedó. Les voy a mostrar un poquito más de cerca cómo quedó para que lo vean. Este estilo de trazo se ve súper padre. Y en este estilo de trazo a mí me gusta que el fondo o lo que es la cauda queda súper finita. Vámonos con un último ya para despedirnos y empezar a despedirnos de todo, a empezar el fin de semana. Que para mí el fin de semana siempre es más y más y más trabajo, porque siempre tenemos mucho trabajo los fines de semana. Entonces, para mí fines de semana ya es lunes. Cuando veo ya me da el lunes. ¿Qué quieren aquí? Bold, vamos a hacer un patrón bold. ¿Saben qué? Me gustaría hacerles un inicio de 3, porque tiene mucho que ese no lo practico. El inicio de 3 es para las chicas que les gusta que se vea súper redondito el inicio. Pero esta es mi piel favorita. O sea, te puedo decir, bueno, ya sé, ¿verdad? Ya les dije, pero por eso es más cara también, chicas, porque a mí me han dicho las personas que lo importan, porque es, obviamente es un producto de importación, que pesa mucho. Este tipo de látex, aunque es muy suavecito, pesa mucho. Y el costo de importación por los costos de envío, pues es más caro. Pero vale la pena. Yo creo que si te venden esta hojita en 100 pesos, vale la pena. Vale la pena, o sea, definitivamente. Yo soy coleccionista de látex. Tengo casi siempre ahí todos mis látex guardados porque me... Uno como que me da, no sé, nostalgia tirarlos, pero... También porque me ayuda a saber de dónde, cómo empecé, cómo eran mis trazos al principio y cómo ya terminé y cómo voy avanzando. Entonces, pues guarden sus látex si quieren, si pueden.
va a ayudar a saber decir, ay, no, pues es que si creías que tus trazos estaban gachos, no sabías cómo estaban al principio, ¿no? Entonces, no, siempre hay un punto de mejora. Aunque ayer hagas trazos y hoy los haces otra vez, vas a ver que los de ayer estaban más feos que los de hoy. Entonces, si cada día mejoras y con cada trazo te perfeccionas, pues haz muchos trazos. Practica y practica y practica. Al principio se te van a dormir los dedos, te van a doler las manos, el cuello, lo vas a sentir como bien adolorido, inclusive ahorita, pero vale la pena, totalmente. ¿Tú te imaginas cuántas horas de práctica hace un deportista, un atleta, por correr, no sé, las carreras de 100 metros? Creo que son de apenas un par de segundos. Pon tú que son como 10 segundos. Entonces, si hay un atleta que practica 4 años solamente para correr 10 segundos en las Olimpiadas, pues imagínate. ¿Cuánto más tenemos que practicar para mejorar? Yo les digo que cada que practicas el látex es como si te estuvieras firmando tus propios cheques. Entre más practiques, más vas a mejorar. Entre más practiques, vas a hacer cejas más hermosas y entre cejas más hermosas hagas, vas a ganar más dinero. Entonces, pues llena 1,000 hojas de látex todos los días. Porque es la única manera que vas a tener para crecer y para perfeccionar tus trazos. Hay alumnos que de repente se me desesperan y dicen, es que ya te mandé tres látex y no me pasas de nivel. Digo, bueno, o sea, mándame más. Nunca te van a quedar la primera. Pero pues si practicas una vez al día o una vez por semana, pues no vas a mejorar. Tienes que practicar todos los días, al menos todos los días, una hora, hasta que tengas que hacerlo. Si tienes que dormirte más tarde, pues te duermes más tarde. Si tienes que levantarte más temprano, te levantas más temprano. Pero busca el tiempo de practicar. Siempre busca el tiempo de practicar. Va a valer la pena. Todo el esfuerzo vale la pena. Porque vale la pena mejorarse y vale la pena ser de las mejores artistas. Eso es algo invaluable, en definitiva. Ser de las mejores tiene su peso. ¿Listo? Ay, gracias, Dani, muchas gracias. Listo, ya voy a limpiar esto. Para que vean la calidez siempre del Color Shop. Super genial. No siempre hago eso, pero esto es, ahorita sí se los hice para que vean como el relleno bien de todos los trazos. Limpiamos muy bien. Aquí con el dedito, por eso utilizamos guantes para practicar, ¿eh? Aunque si se quieren, como les digo, ahorrar todo este show, pues no utilicen pigment. Listo, ya quedó, chicas. Chicas y chicos, este, por último, este ya lo teníamos. Ok, quedó muy bien. Este es inicio redondo, este es inicio cuadrado. Aquí la espina va, espina corta, aquí vamos a espina al 3. Todo eso de las espinas, los inicios, los espacios, las conexiones, los fractales, superiores, inferiores, el espacio uniforme, todo lo vemos en el curso, ¿sale? Para que si se quieren anotar, pues se vayan animando. Y lo que se vaya a coser, pues que se vaya remojando, chicas. Muchas gracias. Lo dejamos ahorita por el momento. Quería compartirles cómo hacerlo con máquina, pero lo voy a dejar para otro live porque también es muy extenso y tenemos que estar piel de práctica por piel de práctica todas las técnicas, ¿sale? Pues espero que les haya servido de información. Si les gustó, pues ayúdenme a compartirlo. Y
pues ya saben que para tener buenas prácticas, pues hay que tener una buena piel de látex y siempre estar invirtiendo en nuestra capacitación. Las quiero mucho, un saludo. Ya nada más por último, bueno, Pati, sí, te vamos a enviar la información, muchas gracias, Dani. Pati Cielo también, muchas gracias. Gigi, Luisa Castro, y pues bueno, chicas, las dejo, que coman rico, que estén muy bien y que pasen un excelente fin de semana. Mañana quizás pueda transmitir un ratito en la mañana para hablarles de esto, de las pomaditas cuidados, porque hay muchas muy diferentes y también porque a lo mejor ponerte pura vaselina también funciona, ¿ok? Entonces mañana les voy a decir cómo es que sí funciona ponerte pura vaselina. Irme pasa. Muchas gracias, Tessy. Gracias, gracias. Besos y abrazos. Que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana. Un besote, las quiero. Bye, bye.